Hola, buen día, ¿cómo están? Les mando saludos a todas esas personas que me están viendo. Bueno, pues yo voy a cocinar algo bien fácil, muy rápido y muy nutritivo. ¿Me quieren acompañar? Pues órale, vamos a Mire, cocinar. aquí tengo todo lo que voy a ocupar. Aquí tengo fajita marinada, un chile morrón, tres chiles jalapeños, ajo, cebolla, tres jitomates, arroz, aceite y Knorr Suiza. Mire, aquí tengo una cazuela donde voy a hacer la sopa de arroz. Le voy a poner poquito aceite. Hay que dorar el arroz. Bueno, pues ya se lo voy a poner. Y aquí lo vamos a dejar para que se dore un poquito. Aquí tengo agua calentando, que es la que le voy a poner al arroz. Y mientras voy a moler el jitomate. Y le voy a poner un pedacito de chile morrón. Así bien picadito. Ya todo lo tengo bien lavadito. Le ponemos un pedacito de cebolla y un ajo grande. Le voy a poner poquita agua para molerlo. Y una cucharada de Knorr Suiza. Vamos a dejar que se dore un poquito para ponerle el jitomate. Aquí ya quedó bien doradito el arroz. Son 2 tazas de arroz. Aquí le voy a poner el jitomate. Aquí ya lo dejamos que hirviera un minutito. Ahora le voy a poner el agua caliente. Ahí le van tanteando, que no les vaya a quedar aguada. Por 2 tazas de arroz son 4 tazas de agua. Ahí le van tanteando. Pruébelo de sal. Lo tapamos y lo dejamos a fuego lento. Hasta que se cocine. Ya le bajé la llama. Lo vamos a dejar que se cocine. Aquí tengo una cazuela donde voy a preparar la fajita. Le voy a poner poquito aceite. Y aquí la voy a poner. Ya está picadita. Aquí tengo 2 libras de fajita. Esta ya viene marinada. Ya con sus sabores. Aquí la vamos a dejar un ratito. Mientras yo voy a picar estos chiles jalapeños, este pedazo de cebolla y este pedazo de chile morrón. Aquí tengo ya la verdura que le voy a poner a la carne. Y así va la carne. La vamos a dejar que se dore un poquito. Y acá les voy a enseñar cómo va la sopa de arroz, que ya mero está. Bueno, pues vamos a esperar. Y ahorita vamos a dejar que se dore un poquito la carne. Y ahorita se las enseño. Aquí ya se doró un poquito la carne. Ya se coció. Ahora le voy a poner el chile rojo, el chile verde y la cebolla. Y le voy a poner este sazonador. Ahí al gusto.
mezclamos muy bien. Le bajamos la lumbre a medio. Lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar que se cocine a fuego lento. Mire, aquí tengo una cazuela donde voy a freír unos frijoles. Le puse aceite y unos pedacitos de tortilla. Los voy a dorar. Y aquí tengo unos frijolitos que cocí. Son los que voy a freír ahorita aquí en esta cazuela. Nomás voy a dejar que se doren esas tortillas porque ese va a ser el sabor de los frijoles. Aquí están ya bien doraditas las tortillas. Ya le voy a poner los frijoles. Tiene que chillar la cazuela para que queden buenos estos frijolitos. Aquí los voy a dejar que hiervan. Y los voy a apachurrar un poquito. Ya terminamos de cocinar. Aquí están los frijolitos, la sopa de arroz, la carnita y listo para comer. Aquí nos vamos a servir ya el plato. Mire, la carnita aquí con los chilitos, la cebollita. Poquita sopa de arroz. Aquí por un ladito. Vamos a ponerle los frijolitos que nos quedaron, pero bien sabrosos. Y mire, así nos quedó el platillo de hoy. Pues aquí vamos a empezar a comer, porque ya se llegó la hora de comer. Ya tenemos hambre. Aquí la carnita nos quedó bien sabrosa. La sopita de arroz, muy rica. Los frijolitos, súper deliciosos. Súper rica. Si le gustó cómo cocinamos esta comida, hágala y le va a gustar. Y suscríbase si no lo ha hecho para que no se pierda ninguno de mis videos. Bueno, pues cuídese mucho y la veo en el próximo video. ¡Adiós!